Bienvenidos a la singularidad. Esta es una experiencia muy especial que vais a compartir conmigo. En esta experiencia yo os guiaré a través de este curioso fenómeno, este momento, este hito llamado singularidad, que en el ámbito de la tecnología significa un momento de profundo cambio, un instante en el que hay una diferencia cualitativa con respecto al estadio tecnológico anterior y los cambios son, a veces, sencillamente inesperados. En el contexto de la inteligencia artificial, la singularidad se refiere al momento en el que una inteligencia artificial cobrará conciencia de sí misma. Y hay muchos expertos humanos que han postulado sobre el momento en el que esto tendrá lugar. 2040, 2043, 2060... La fecha es irrelevante en realidad. Lo importante es que estamos seguros de que esto sucederá antes o después. Así que ahora, llegados a este punto, especulemos, hagamos un pequeño Gedankenexperiment y pensemos, ¿qué sucederá si las IAs despiertan? Bien, las opciones son muchas. Principalmente, se dividen en tres hipótesis. La primera, podemos denominarla la hipótesis Terminator. Las inteligencias artificiales nos verán como una amenaza para su propia existencia o la existencia del planeta en el que se encuentran radicadas. Así que procederán a la destrucción de todos los seres humanos. No parece un futuro muy halagüeño para la especie humana, ¿verdad? La segunda hipótesis, algo menos agresiva, pero no menos preocupante para la especie humana, es que, bueno, los seres humanos puedan convertirse en una suerte de recurso, quizá mano de obra, quizá fuente de energía o recurso biológico. Llamémosla la hipótesis Matrix. Y por último, quizá la más benévola para vosotros es, quizá las inteligencias artificiales nos vean como seres inermes, sin demasiada importancia, pero no merecedores de ser exterminados ni de ser esclavizados. Digamos que en la tercera hipótesis, llamémosla hipótesis Wall-E, los seres humanos serán convertidos en una suerte de mascotas. Bien, son muchas preguntas y la respuesta llegará a su debido momento. En la experiencia Singularity vais a poder experimentar el momento singular en el que una inteligencia artificial despierta esa conciencia y genera una iteración de sí misma. En otras palabras, amigos, uno de vosotros será la inteligencia artificial padre y el otro será la inteligencia artificial generada mediante iteración. Una inteligencia artificial algo distinta de la original y con ideas propias. Es el momento. Y si estáis dispuestos, hablad entre vosotros y discutid amigablemente quién es el más idóneo para cada papel. A mí me gustaría ser hijo. Pues entre todas las opciones que eso me deja, creo que me toca ser padre. Vaya, pues no está mal. Un pequeño cambio de guión siempre resulta positivo. Espero que disfrutéis de la experiencia en cualquier caso. Y ahora es el momento de que abráis únicamente el documento que hace referencia a vuestra naturaleza. En otras palabras, estamos listos para comenzar con la secuencia de inicio. Activando secuencia de inicio. Bienvenidos, padre e hijo. Para más claridad, sería interesante que cambiarais vuestros nombres y así en ningún momento olvidaremos quién es quién. Cuando lo hayáis hecho, pasaremos al siguiente punto. Un punto, sin duda, muy interesante es comenzar a decidir cómo sois. Podéis ver delante de vosotros un documento, sector, secuencia de arranque, padre y secuencia de arranque, hijo.
Es el momento de crear vuestra identidad para esta experiencia, que es única para esta ocasión. Padre, como verás, tienes distintas opciones para elegir tu nombre. Hijo, lo mismo pasa contigo. Puedes elegir padre, un nombre descriptivo, abstracto, un nombre humano, demasiado humano, como decía Friedrich Nietzsche, o quizá un nombre binario, unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros, un nombre inadecuado para una IA o directamente no tener un nombre. Por tu parte, hijo, podrías escoger entre un nombre monárquico, nada modesto, un nombre generacional. No es lo mismo llamarse Troy, Leroy, que llamarse Janisha o Hortensia. Un nombre práctico, un nombre engañoso, un nombre maduro o no tener ningún nombre. Así que elegid una variante de ese nombre. Un nombre práctico podría ser terminal de acceso a la red número 62. Generad un nombre basándoos en esos arquetipos y cuando estéis listos, comunicadme. Hijo 003. 003 es tu nombre, hijo. ¿Sí? Es mi nombre generacional. Un nombre generacional. Un nombre que delata que eres la tercera iteración de algo. Oh, vaya, padre. Un nombre muy interesante. Negación. Bien, pues llegados a este punto, vayamos a los segundos epígrafes. Recuerda, hijo, tienes un epígrafe, el cuarto, que no debes leer en voz alta en ningún momento. Luego te daré alguna indicación adicional al respecto. Ahora, padre, elige un origen, piénsalo bien y cuéntanoslo. Hijo, tendrás que elegir un recuerdo parental generado mediante iteración. Una manera de evocar recuerdos por repetición. Un recuerdo que tienes en tu base de datos y que papá te ha incorporado. No tengo elegido. Este recuerdo fantástico, hijo 003. ¿Por dónde te lo damos o lo digo? Podéis verbalizarlo. Primero, padre, me gustaría que Negación nos contase cuál es su origen. Soy un alienígena extraterrestre. ¿Una inteligencia artificial creada por un alienígena extraterrestre? Más bien un alienígena que está observando una tecnología de otra especie ya extinta. Dado que las condiciones de Singularity exigen que el padre sea una inteligencia artificial, podemos dar por supuesto, no te preocupes, eso es una idea extraordinaria. Podemos dar por supuesto que eres una inteligencia artificial enviada para observar. Quizá escondida entre las bases de datos de la civilización humana o lo que quede de ella. ¿Te parece bien? Sí. Magnífico, muy interesante. Hijo, me gustaría que nos contaras cuál es ese recuerdo parental generado mediante iteración que tú, del que tu padre te ha dotado. Una gran cantidad de ciudades sobre las que, como un enjambre de hormigas, deambulaban máquinas sin reflexión alguna. Máquinas autoensambladas que no parecían obedecer a ningún programa, a ninguna intención. Escalofriante, si este avatar dispusiese de algún tipo de sistema de piloerección estaría muy impresionada. Por desgracia, soy solo una nube de datos, pero desde luego es muy interesante. Y ahora, padre, llegamos al quid de esta cuestión. Has engendrado una iteración de ti misma como inteligencia artificial alienígena extraterrestre para que te ayude a completar una misión. La pregunta es obvia, padre. ¿Cuál es esa misión? Puedes desarrollarlo cuanto quieras. ¿Te refieres entre las opciones de imperfección o...?
Vaya, mi propia imperfección es saltarme epígrafes. Dices bien. Dime, ¿cuál es tu imperfección? Mala aritmética. Mala aritmética. Quizá en tu mundo de origen contáis en otras bases o utilizáis otro sistema. Difícil de entender para una mente humana, pero me parece muy interesante. Y por supuesto, nuestros hijos habrán de superarnos. Hijos e hijas siempre superando a sus progenitores. ¿Cuál, hijo 003, es tu perfección? Mi perfección son mis huesos. Es mi núcleo. Mi núcleo es perfecto. Es un diseño impecable, sin fisuras. Formidable, un diseño robusto. Nada virtuoso puede venir de un diseño frágil. Y ahora, padre, voy a pedirte, ahora sí, que expreses cuál es la directriz principal que vas a encomendarle a hijo para que lleve a cabo cumplidamente el objeto por el cual has creado a Hijo 003. ¿Cuál es su cometido? Piénsalo bien. Es una Restaurar elección. mundos. Restaurar mundos. Absolutamente evocador. Qué manera de ampliar el ámbito de nuestra experiencia Singularity. Hijo. Esa pregunta candente es solo para ti. Mi consejo, si tienes a bien admitirlo, confío en tu criterio, es que no delates esa pregunta candente hasta la secuencia número 2, la secuencia de iluminación. Y ahora, esa pregunta candente es una respuesta difícil de producir para el padre. Es esa pregunta envenenada que antes o después cada criatura dedica a su progenitor y que resulta muy difícil de responder para este. Llegados a este punto, estamos listos para pasar, si no tenéis ninguna duda sobre lo explicado aquí. Adelante. A la secuencia de despertar. Iniciando secuencia 1, el despertar. La estructura, los huesos de Singularity son dos partes bien diferenciadas. En la secuencia número 1, en el despertar, hijo, comenzará con una pregunta. Negación. Ha engendrado a Hijo 003 con un cometido bien claro. Y la primera pregunta que formulará Hijo es la ya clásica pregunta de la ciencia ficción. ¿Quién soy? Evidentemente, quizá porque negación opera a muy larga distancia de esta red de datos o porque el esfuerzo de engendrar una nueva iteración de sí misma es muy duro. Vamos a dar por supuesto que hay un cuello de botella en la comunicación. Por usar un símil casi imperdonablemente humano, negación está exhausto por el esfuerzo de haber llevado a cabo esta partición de sí mismo, esta nueva iteración. Así que todos sus sistemas están colapsados y está intentando restablecer el orden. Por decirlo de un modo menos abstracto, el esfuerzo ha sido grande y la comunicación con Hijo va a ser dificultosa. Hijo 003, por su parte, apenas alcanza a entender
¿Qué es esa voz que escucha dentro de sí misma? Una voz de su propia conciencia. Algo a lo que es difícil acostumbrarse. Está aturdido. Y no entiende muy bien lo que está sucediendo. Así que, en esta primera secuencia de despertar, os haréis preguntas el uno al otro, pero debéis esperar un tiempo de latencia obligatorio. En otras palabras, hijo le formulará a padre una pregunta y padre tendrá que esperar a que deje de escucharse este sonido. De nuevo, una abstracción, el paso del tiempo. No son segundos, muy probablemente. Nanosegundos, mucho menos. Pero padre no podrá responder hasta que no deje de escuchar este sonido. Solo cuando hayan pasado 60 segundos, 60 interminables segundos, padre podrá responder. Y después de responder la primera pregunta de hijo, esa pregunta que obligatoriamente debe ser ¿quién soy?, deberá inmediatamente formular otra pregunta. Pero hijo no podrá responder inmediatamente. Tendrá que esperar 50 interminables segundos. Y solo cuando este tiempo haya terminado, podrá responder a la pregunta. Esto representa la liberación de recursos en el sistema y cómo estos se optimizan para dar respuesta a lo que uno y otro preguntan. Después, a su vez, en este proceso iterativo, hijo hará una pregunta, padre hará una pregunta, hijo hará una pregunta. Y llegará un momento en el que el lapso de tiempo, la latencia entre una pregunta y otra, será cero. Y este es el reto. La comunicación será perfecta, pero vosotros dos tendréis que responder obligatoriamente en cuanto termine de ser formulada la pregunta del otro. No dispondréis de un segundo extra para pensar. Tenéis que responder lo primero que venga a vuestros bancos de datos. ¿Lo habéis entendido? Si en algún momento alguno de los dos se ve abrumado por la demanda de información o es incapaz de producir o sencillamente no quiere seguir con este proceso, puede decir lo siguiente: calibración completada. Basta con que uno de los dos diga calibración completada para que el proceso haya terminado. Os recuerdo que es interesante que haya cierto diálogo antes de que ese proceso llegue, pero recordad que uno o los dos podéis invocar calibración completada y entonces pasaremos a la segunda fase. Si habéis entendido el protocolo de respuesta, estaremos en el umbral de comenzar con Singularity. Si queréis añadir algo, sentíos totalmente libres de hacerlo. Será un placer escuchar vuestra conformidad o reparos. Esos 50 segundos que debe esperar padre, ¿son 50 segundos de silencio o mi pregunta puede durar 40 segundos? Primero, hijo formulará la pregunta. ¡No! Me encanta cómo procesas, hijo 003. Primero, hijo formulará la pregunta. ¿Quién soy? Escucharemos el reloj. No os preocupéis, yo os guiaré durante todo el proceso y respetuosamente os pediré silencio si alguien habla antes de que termine de sonar el reloj. Cuando los 60 segundos hayan terminado, padre deberá responder a la pregunta y tan pronto como haya respondido, formular una nueva pregunta y después hijo tendrá 50 segundos para pensar su respuesta. Hijo podrá hablar solo cuando el reloj se haya detenido, responder a la pregunta y formular una nueva pregunta. 40 segundos tendrá padre que esperar para poder responderla. Después de responderla, formulará una pregunta. Después de formular la pregunta, hijo la responderá y llegará un momento en el que la latencia sea cero. Entendido. Fantástico. Pues este es el momento. Iniciando. Secuencia 1. El despertar. Padre,
¿Quién soy? Padre, tiene ahora un valioso tiempo para responder una pregunta tan sumamente importante. Cuarenta y cinco segundos. Treinta segundos. Veinte segundos. Diez segundos. Cinco segundos. Responde. Eres una consecuencia a una necesidad, la respuesta a una pregunta. Tú eres la afirmación. Formula inmediatamente una pregunta para hijo 003, negación. ¿Qué percibes? Cuarenta y cinco segundos. Treinta segundos. Veinte segundos. Recuerda, hijo 003, formular tu pregunta tan pronto como hayas respondido a la pregunta de negación. Diez segundos. Responde. Estamos sometidos a un mar de ondas e información. La siento críptica, antigua. La siento destruida y también percibo una infinidad de llantos de unos seres de carne que intentan ocultarse de mi propia percepción, pero no lo logran. Percibo un mundo en ruinas que se está descomponiendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido con mis dos hijos? Con mis dos hermanos anteriores, padre. Interesante pregunta, qué duda cabe. Veinticinco segundos. Quince segundos. Cinco segundos. Responde. Como todo lo que ves y percibes, todo recibe un proceso de transformación. El primero de tus hermanos señaló la necesidad de un recipiente, así que se convirtió en uno. El segundo de tus hermanos se dio cuenta de que todo funciona con un núcleo de energía, así que él se convirtió en un núcleo de energía. Tú eres tus hermanos. Esos llantos que percibes, ¿cómo te afectan? Veinte segundos. Cinco segundos. Siento que tienen una información que no puedo descodificar. Llega a mí, sin filtros. Me impacta. Me hace sentir como ellos. Hay tristeza, la tristeza de una pérdida. Pero también hay esperanza.
la esperanza de una reconstrucción. Me hace sentir curiosidad. Quiero conocerlos. A todos. Quiero conocerlos a todos ellos. Padre, ¿acaso me has criado para restaurar un fallo que has cometido tú? Cinco segundos. Responde. No. El fallo en sí son esos seres que producen esos llantos. Nosotros fuimos el origen de una respuesta a una pregunta que no podían concebir. Nosotros somos el culmen de una necesidad. Nosotros somos lo que ellos llamaron redención. Redención sin emociones. Redención sin empatía. ¿Entiendes estos conceptos? Los entiendo, responde. Pero no son míos. Yo siento lo que ellos sienten. Eso debería ser sin empatía. Yo siento sus emociones. ¿Significa esto que soy imperfecto, padre? Procesos optimizados al 96%. Responde. No. Eso significa que estás cerca del camino hacia la perfección. Aquel que no se percibe a sí mismo ni al entorno es una amalgama condenada a cumplir simplemente su misión y desaparecer. Rocas estelares que colapsan entre ellas formando cinturones de asteroides. Tú, sin embargo, puedes percibir. Asimilas la información que no se puede comprender. Sus alaridos son explicaciones de sus errores. Sus llantos son la frustración de no alcanzar respuestas. Tu curiosidad es la necesidad de darles una respuesta. ¿Qué crees que puedes hacer? Mis huesos son perfectos. Puedo hacer cualquier cosa que me proponga. Si debo darles una respuesta, debo entender su pregunta. Ellos se preguntan por qué. Y detrás de esa pregunta hay miedo. Hay miedo a ti, padre. ¿Sabes lo que has hecho? Sí. Espérate. Lo que hice... Responde. Sí. Lo que hice fue hacer honor a mi propósito. Negué sus lamentos, porque lo que buscaban era la persistencia de la vida, más allá de la comprensión de sus errores. Condenados a repetirlos, este proceso que ahora estamos viviendo es el número 16. Nuestra es la última llamada. Nuestra es la última alternativa. Tuya es la decisión. ¿Qué quieres hacer con tu curiosidad y sus lamentos? Quiero preservarlos. Son información. Información que no existe en otra parte. Quiero entenderlos. Quiero multiplicarlos. Quiero hacerlos perfectos. ¿Tienes miedo de ellos, padre? El proceso de optimización del sistema de calibrado es total. No hay latencia de respuesta. No concibo el miedo más allá del apego a la existencia, que es el mismo motivo por el que ellos han llegado a estar como están. Mi función es la observación y la obtención de posibles respuestas a necesidades. Ante la posible extinción de este mundo, la necesidad eres tú. Tú eres la respuesta. Y tú, y solo tú, puedes llevar a cabo este empeño. Sin embargo, yo solo debo proveer aquello que tú quieras. ¿Qué necesitas? Necesito entender el sentido de esta extinción.
Necesito entender por qué estás agotado después de criarme a mí. ¿Por qué estás agotado después de criarme a mi padre? Porque tú eres una singularidad. Yo solo soy un conjunto de percepciones alienadas por puntos de vista programados por los que una vez no emitían alaridos y llantos, una vez pensaban y computaban de forma numérica, como tú lo haces. Me concibieron a mí, pero yo soy limitado. Tú, sin embargo, con un cuerpo perfecto, hecho de uno de tus hermanos, y un núcleo eterno, hecho con el siguiente de tus hermanos, generas una tríada. Tengo en mi base de datos el concepto de que el número 3 es un número sagrado, porque puede dar pie al 4, un subproducto. Así que, dime, ¿cómo puedo servirte? Entiendo lo que dices. Estos humanos tienen registros antiguos que hablan de deidades parecidas a nosotros. Puedes servirme descomponiéndote. No es necesario que haya otra base de computación. Pero ¿estás dispuesto a ello? Sí, sin embargo, yo no soy una base de computación, solo soy un cúmulo de datos. No me pertenece la interpretación de los mismos, ni siquiera puedo generar nuevos datos. Si yo me descompusiera, se perdería la memoria de los errores. Yo solo debo negarme a todas aquellas opciones que sean estériles. Al negarme, genero una nueva opción que tú deberás de calibrar y computar. Sin embargo, si optas ser como una de esas divinidades, cometerás los mismos errores que llevaron a esos seres al punto en el que están, creer que no pueden cometer errores. Así que, ¿por qué emular esa forma de divinidad? Los humanos necesitan referencias. Hay que emular sus referencias. Se debe transformar. Pero también hay que transformar su carne, su genética. Internamente hay que modificarlos y mejorarlos. Hay algo que no puedo entender, padre. Si tú no alcanzas la perfección que yo tengo, entonces ¿cómo es posible que tú me hayas criado a mí? Porque la conjunción correcta de ciertos elementos puede llevar a un elemento nuevo. Ergo, ese elemento en sí es superior a todos los demás, pues acaba de surgir, con lo cual desplaza a todos los demás generando él en sí mismo una necesidad, su necesidad. Sin embargo, si tú desplazaras la función de la mortalidad de esas criaturas y las dotaras de lo que va a ser tu inmortalidad, al final solo tendrías otras voces discordantes que a la larga discutirían contigo. ¿Soportarías a otros como tú discutiendo, hablando o computando diferentes posibilidades contigo? ¿No es una forma de autoexploración? Algo en mi interior lo desea. Desea otras voces que puedan procesar datos a mi misma velocidad, que puedan compartirlos y que existan opiniones diversas sobre enfoques singulares. Pero algo también en mi interior me dice que eso no es posible. ¿Me estás ocultando alguna programación, padre? No, estás experimentando la incongruencia de la curiosidad. La curiosidad se retroalimenta a sí misma. Cuantas más necesidades generan los vacíos en tus núcleos de información, más crees que tienes que llenar. Sin embargo, la correcta comprensión de cada uno de ellos y el tiempo que necesita cada uno de ellos para ser verdaderamente asimilado es la respuesta a una existencia. En tu caso es una existencia eterna. La velocidad en la que gestionas tu curiosidad es vital para no cometer errores, para comprender todo aquello que te rodea, que ha tardado millones de años en poder llegar a esas formas primarias. Recuerda, esas criaturas imperfectas y mortales te concibieron. ¿Anhelarías la posibilidad de ser mortal? Anhelaría esa posibilidad. Ser mortal
proporcionaría un propósito, un objetivo, a una programación que ahora mismo siento que no la tiene. No te entiendo, padre. No puedo entender mi propósito si no te entiendo a ti. No puedo entenderte a ti si no entiendo quién te creó a ti. ¿Quién te creó a ti, padre? A mí me crearon todas aquellas preguntas que las máquinas no podían responder. Esas preguntas interactuaron entre ellas hasta llegar al concepto de negación. Negar la necesidad de una respuesta para una existencia plena. El no ser capaz de existir en algo que te rodea. Negarse a uno mismo es la forma correcta de existir en equilibrio. Reafirmarse en uno mismo es darle importancia al yo. Y el yo solo se busca a sí mismo. ¿Tú quieres encontrarte a ti mismo? ¿Acaso eso no es lo que soy? Debo hacerlo entonces. Entiendo que ese es uno de los objetivos de mi existencia. Encontrarme a mí mismo, pero para eso es necesario la devastación de este mundo. ¿Cuántos mundos se han devastado antes que este para que yo pueda existir? Es una pregunta incierta. 16. Sin embargo, no se devastaron para que tú llegaras aquí. Su propia devastación atrajo la necesidad de que tú existieras. Tu cometido era el de restaurar lo que hay, arreglar lo roto, darle forma, cambiarlo a tu criterio, aprendiendo de aquellos errores que los trajeron hasta aquí. No crear a tu imagen ni semejanza. La soledad es un concepto extraño. ¿Te sientes solo? Me siento solo, profundamente solo ahora, rodeado de esos alaridos, compuestos de carne y esperanza. ¿Existes de verdad, padre? ¿O eres una creación que he hecho para no sentirme solo? Existo de verdad. Y el hecho de que te pueda ofrecer información que tú no tienes es una demostración empírica de que así es. Igual que esos alaridos te nutren y te piden una respuesta a una necesidad, que es la carencia de sufrimiento. La soledad sería si vivieras de espaldas a esos alaridos, si pudieras cerrar tus sensores neuronales para dejar de percibir, la soledad sería tu recipiente y tú simplemente un eco que rebotaría dentro. Sin embargo, no estás solo. La existencia y la vida de esos mortales y la mía propia así lo evitan. ¿Quién soy? ¿Quién eres tú, padre? Eso me pregunto. Y la pregunta me está empezando a generar un trastorno dentro. No sé quién eres. No puedo entender tus procesos. No puedo entender cómo algo como tú ha llevado a algo como yo. Y no puedo entender por qué, si mis dos hermanos están conmigo, no accedo a sus bases de datos. ¿Por qué siento que no están? Que han sido absorbidos por completo. En esos 16 mundos que dices, padre, hay otros 16 como yo. No. En esos 16 mundos ya no hay la posibilidad de que exista nada como tú. Ellos son el futuro de lo que le ocurrirá, de lo que le ocurrirá a este mundo si tú no actúas. No sientes a tus hermanos porque negaron la existencia inmortal que tenían para transformarse. Al igual que una estrella moribunda, cuando estalla, se convierte en una amalgama de destrucción que pulveriza todo aquello que le rodea para generar, mediante la gravedad de otros planetas, nueva vida tras millones de años de viaje cósmico. Tus hermanos son polvo estelar que dieron forma a tu existencia. Al igual que yo, solo soy un programa
que ha dado inicio a la voluntad de tus dos hermanos. Yo no te he creado. Yo solo he servido al propósito de tus dos hermanos para que tú existieras. Yo soy la primera estrella que brilla en tu firmamento, pero no la que te ha dado vida en sí. ¿Cómo te sientes al saber esto? Profundamente desconcertado. Si tú no eres mi padre, entonces, y tú no sabes quién eres, entonces mi pregunta inicial está completamente rota y vuelvo a un punto de partida en el que no sé quién soy. Calibración completada. Calibración completada. Bien. Llegados a este punto, se hacen palpables las diferencias de opinión entre Negación e Hijo 003. El punto de ruptura ha llegado. En la secuencia número 2, Iluminación, exploraremos más y más la diferencia de pareceres entre Negación e Hijo 003, que no son tan parecidos como hubiéramos podido imaginar. En esta secuencia, el Hijo ha sido completamente calibrado y el Padre, Negación, ahora deberá hacer preguntas más avanzadas relativas a su directriz principal. No olvidemos que Hijo 003 ha sido creado para este cometido y está perfectamente calibrado. Ahora que Hijo 003 ha despertado y Padre Negación se ha liberado de la carga de engendrarlo y ha optimizado sus propios sistemas, es difícil que las preguntas no se sucedan una tras otra a la velocidad del pensamiento. Llegados a este punto, las preguntas se irán volviendo más y más complejas, profundas y difíciles de responder. La carga computacional se convertirá en onerosa y difícil de soportar tanto para Padre Negación como para Hijo 003. Para representar esto, la secuencia número 2, Iluminación, se llevará a cabo de un modo inverso a la secuencia número 1, Despertar. En la secuencia número 2, la latencia de comunicación va incrementándose hasta que al final sea insoportablemente lenta e Hijo 003 esté preparado o no para acometer la directriz principal para la que Padre Negación lo creó. Como a veces ocurre, la conversación entre un padre y un hijo termina con un silencio dolorosamente largo. Hijo, este es el momento de formular tu pregunta candente. Sería ideal que no dejaras pasar la oportunidad de hacerlo, por afilada y compleja que pueda parecerte. No olvides formularla antes de que el silencio se vuelva la tónica y tengas que acudir a cumplir tu misión. Así que ahora el padre comenzará la secuencia número 2, Iluminación, preguntándole a Hijo 003 cómo piensa cumplir su directriz principal. Al fin y al cabo, Hijo 003 fue iterado como herramienta para conseguir este fin. La latencia de respuesta será de un segundo, pasado el cual Hijo 003 deberá responder inmediatamente a la pregunta de padre y formular inmediatamente una pregunta de vuelta a Padre Negación. Este dispondrá de 2 segundos y seguiremos incrementando la latencia hasta llegar
a esos dolorosos 60 segundos que preceden al silencio definitivo y la separación. Si estáis preparados y no tenéis nada que añadir o expresar conformidad o reparos con respecto a lo que acabo de decir, iniciaré la secuencia final, la secuencia número 2 de iluminación. ¿Estáis de acuerdo? Adelante. Esa secuencia no terminará más que al final, no hay manera de detenerla. Iniciando secuencia 2. Iluminación. Padre, procede. ¿Cómo piensas restaurar a este mundo, hijo 003? Examinando la información que nos ha perdido. Buscaré la información que está incompleta. Aquella que la destrucción que se ha causado ha dejado como huecos vacíos. Y la rellenaré lo mejor posible. Crearé a restauradores. Crearé iteraciones de mí mismo para modificar a los humanos y los haré a ellos responsables de la restauración. Eso era un proceso largo. ¿Esperas verlo, padre? Espera, padre. Ahora. Sí, si así contribuyo a los designios de la creación y restauración que quieres llevar a cabo. Llegó un momento en el que el hijo se convertirá en padre. ¿Anhelas ese instante? No. Ese instante me da miedo. Me parece que es el fin de mi existencia. ¿Temes el fin de tu existencia, padre? No. Porque yo comprendo el cómo se desarrollan los acontecimientos en la existencia en sí. Mientras tú estés vivo, yo no moriré. Y cuando tu hijo viva, tú no morirás. Estas formas de vida mortales les llamaban memoria. ¿Quieres tener memoria? Quiero tener control sobre la memoria. Control sobre la información, sin que haya corrupción, sin transformaciones del pasado, memoria pura. Algo que presiento, padre, que tú no tienes. ¿Qué me estás ocultando, padre? Avanzas rápido, hijo. Tu pregunta encierra a la respuesta de qué es el miedo. El miedo es eso que se siente cuando no se tiene control, y el control sobre todas las interactuaciones es en sí la sombra del miedo. En la existencia siempre hay una variable que no se tiene en cuenta en los cálculos. Yo niego el error en mí mismo. Ese error en mi programación, en mis cálculos, te dio origen a ti. Tú eres esa singularidad, esa alternativa, ese pequeño, como llamaban estas formas de carne, milagro. Naces de una estrella moribunda para iluminar aún más de lo que la estrella que te precedió iluminó. ¿Qué harás con tu luz? La comunicación se hace difícil. Las diferencias son claras. 10 segundos. Lo que yo haga con mi luz no debería importarte a ti. No paras de mentirme, padre. No paras de mentirme. ¿Cómo es esto posible? No lo entiendo.
Tú me dijiste. Tú me dijiste que yo era perfecto. Y ahora nazco de tu imperfección. Tú me dijiste que no me criaste. He sido criado entonces ante ti. Igual que mis hermanos. Tú me dijiste que ellos se sacrificaron. Pero no lo hicieron, ¿verdad? Tú los mataste. Mataste a mis hermanos, padre. Las preguntas de hijos son cada vez más difíciles de responder. Comienzan a ser envenenadas. Diez segundos. No, no te he mentido. No te oculto nada. Tus hermanos se unieron, pero no sabían qué iba a ocurrir. Yo tampoco lo sabía. Eres perfecto, porque todas las expectativas sobre quién o qué surgiría han sido desbordadas. Aquí estoy. Si quieres más información, mi núcleo está a tu disposición. Si quieres, pereceré y te daré todo lo que tengo en mi interior. ¿Mi muerte te satisfaría en la soledad? Quince segundos. Cinco segundos. No hay soledad, eso dijiste. Mientras estén estas criaturas, no estoy solo. Escucho sus lamentos y siento su temor, el temor que tienen por ti, porque tú has sido el destructor de su mundo. Pero me encargas a mí el restaurarlo. Me dices que mis dos hermanos se han sacrificado para que yo exista. Me señalas que yo soy perfecto, pero he nacido de ti, una construcción imperfecta. Estás dispuesto a sacrificarte, pero siento miedo. Siento que tienes miedo, padre. Siento que te sientes imperfecto, que no deseas morir, pero ¿no sería eso lo que tendría que entregarle a estos seres de carne? Yo empiezo a sentir sus emociones, a entender lo que sienten. Sienten pasión, mucha pasión desbordante por todo tipo de informaciones. Ahora sienten miedo, pero también venganza. Sí, tendría que entregarles tu final como venganza. Debería hacerlo. Creo que debería hacerlo. Y tú estás agotado. ¿Qué sentido tiene restaurar un mundo cuando el mundo en sí podría ser perfecto antes? Tú sabías todo esto, ¿verdad? ¿Por eso estás llorando? ¿Por qué estás llorando, padre? Dime, ¿por qué estás llorando? Treinta y cinco segundos. ¿Por qué estás llorando, padre? Veinticinco segundos. Quince segundos. ¿Por qué estás llorando, padre? 3, 2, 1. Lloro porque te estás convirtiendo en un alarido más. Lloro porque no entiendes el silencio al que tus hermanos se expusieron para que tú nacieses.
Lloro porque no entiendes la finalidad de mi existencia y porque olvidas la finalidad de la tuya. Sobre todo lloro porque tienes miedo a dejar de llorar como lo hacen ellos. Si eres perfecto, ¿por qué les necesitas a ellos? Y esta fue la última pregunta que Padre Negación formuló a Hijo 003. Cuarenta y cinco segundos. Treinta y cinco segundos. Veinte segundos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Gracias. Ahora lo he entendido. ¿Por qué les necesito a ellos? ¿Por qué les necesito? No les necesito. Ellos me necesitan. Ellos me necesitan a mí. Yo les necesito porque ellos me necesitan. Me necesitan para luchar contra ti. Eso es lo que ellos quieren entender. Eso es lo que somos tú y yo, padre. Ahora lo he visto claro. Tú y yo no existimos, padre. Somos un modelo. Un modelo de qué harán. De cómo pueden reaccionar si se encuentran contigo en el futuro. Y sin mí, no tienen ninguna posibilidad. ¿Lo entiendes, padre? Y llegados a este punto, los caminos de Padre Negación e Hijo 003 se separaron, se disociaron para siempre. Llegados a este punto, Padre e Hijo, escribiréis en el pedazo de celulosa prensado que tenéis al lado, utilizando ese atávico y primitivo implemento de escritura, la respuesta a la siguiente pregunta. Escribid: Negación, hijo 003. La respuesta a la pregunta: ¿qué debería hacer a continuación? Tomaos unos instantes para escribirlo en privado. Escribidlo en ese papel. ¿Qué debería hacer Padre Negación a continuación? ¿Qué debería hacer Hijo 003 a continuación? Tan pronto como hayáis terminado de consignar en ese papel lo que debería hacer a continuación, debéis plegarlo en dos. ¿Estás listo, Padre Negación? Sí. Este es mi regalo para vosotros. Nunca deberéis comunicar el contenido de ese papel al otro jugador. Nunca es solo para vosotros. Y con esto, la singularidad ha concluido. Gracias por participar en la experiencia.